Después de la proeza de Elena de manejar la carretera de Oaxaca para acá, llegamos a Puerto Ángel. Y a mediodía está un poquito llena de gente la playa, pero vamos a esperar un ratito aquí mientras nos relajamos en este hotel que se llama Casa Bichú. Ahí está la alberquita con vista al mar. Y por fin, bienvenidos al Puerto Ángel. Miren qué hermosura del Océano Pacífico, mis amantes de las playas y de los lugares únicos, bienvenidos a Puerto Ángel y a este lugar que se llama la Casa Bichú. Vamos a hacer un rápido room tour por nuestra habitación. Más que nada tenemos esta preciosa vista al Océano Pacífico. Podemos estar en estas hamacas disfrutándola por la tarde, ver el atardecer. Y se da desde esta recámara principal, con esta camita donde se puede dormir bien a gusto después de la manejada muy pesada. Luego vamos a entrar a nuestra sala. Aquí tenemos también la vista. Pero antes que nada, vamos a checar este baño, que también tiene su propio estilo y diseño. Estas conchas marinas, donde se puede bañarse con el ruido del mar. Y vamos a salir a nuestra siguiente terraza, donde se puede disfrutar de esta tranquilidad y privacidad. Buenos días, así nos recibe este nuevo día frente al mar en Puerto Ángel, en este hotel llamado Casa Bichú. Vean aquí el sol, el Océano Pacífico y la playita donde estábamos nadando ayer. Ahorita hay poquita gente en la playa. Muy buena hora para ir a nadar. Y en ese paraíso estamos, aquí de maravilla, de lujo, de rechupete. Es una playa prácticamente, bueno, casi privada. Aquí llegan algunos foráneos. Se supone que es la playa con menor oleaje aquí en Puerto Ángel, que es la playa donde uno puede meterse a nadar. Pero ya anoche estaba muy bravo el oleaje, probablemente por las tardes se pone más bravo. Y bueno, ahorita ya por la mañana nos vamos a disponer a nadar. Aquí tenemos a Elena disfrutando de este paraíso del sol matutino que viene desde el Océano Pacífico. Desde allá amanece, amigos. Y esta es la perspectiva de la playita a esta hora de la mañana. Así es de que vamos para allá. Bajamos del hotel para disfrutar nuestra playita privada. Dicen que hoy bajó un poquito el mar y estaba bastante alto y se puede disfrutar bastante bien. Aquí nos vamos a poder meter con más confianza
porque ayer inclusive tuvieron que rescatar a algunas personas los salvavidas. No sabemos de dónde salieron, pero de repente que ya no podían salir, la gente los empezó a ayudar. Llegaron los salvavidas, no sabemos de dónde, y los ayudaron. Los están observando. Así es, amigos. Así es de que no es tan desierta, no es tan virgen. Esta playa está siendo cuidada. Y miren, amigos, a esta hora de la mañana, cómo ilumina el sol, los colores del mar. Hoy vamos a costear para presentarles las playitas de Oaxaca. Y nuestra primera parada es la playa Panteón. El nombre no tan agradable, pero miren qué color del mar. Miren, el mar no está tan alto el día de hoy. Hay gente que se mete a nadar. Todos bien descansando. Mis amigos del estilo playero, relajados y bien guapos, aquí vamos a costear el día de hoy para enseñarles las playitas de Oaxaca. Esta es una de las playas más famosas, o quizá la playa más famosa de Puerto Ángel, la playa del Panteón. Así se llama, amigos, y es porque hay un panteón enfrente, entonces todo el mundo la conoce como la playa del Panteón y es una de las mejores playas para nadar. Vean, aquí está la gente disfrutando de la playa y no hay tanto oleaje, así es de que la gente se puede meter y nadar. Ven aquí los cangrejos saliendo de sus escondites para tomar el sol en la playa del Panteón. Amigos, vamos entrando a la legendaria playa de Zipolite. Amigos pervertidos, bienvenidos al pueblo legendario donde se encuentra la playa Zipolite. Es el lugar a los que les gusta desnudarse, a los que les gusta ponerse topless. Aquí está su lugar, aquí está su playa. Ahorita la vamos a ver. Y aquí ya tenemos este ambiente, bien colorido, la gente bien relajada, algunos topless, algunos chonles, pero aquí están todos. Vean nada más el tamaño de las olas, está bien para los surfers, pero definitivamente no está tan cómodo para meterse nosotros a nadar. Amigos, y ya vinimos para acá para que no nos censuren el video y se nos atraviese alguno de los personajes que va pasando por delante nuestro, porque si vieran ustedes lo que nosotros estamos viendo, bueno, estarían un poco divertidos. Aquí tienen que venir. Pueden no encuerarse, pero está divertido. La gente muy relajada por acá, la gente, pues básicamente hay muchos que se desprenden de sus ropas. Y bueno, aquí vamos a meternos al mar. Está un poco fuerte. Mojarnos las rodillas. Para donde rompen las olas se ve muy salvaje el mar. Pues resulta que nos gustó tanto aquí la playa y el ambiente que nos quedamos aquí a tomar unas chelitas, a reflexionar un poquito. O sea, aquí como que se te rompen los estereotipos en la cabeza y te sientes muy libre aquí. Bueno, pues sobre la pregunta de si nos animamos Lena y yo, pues Lena parcialmente, yo totalmente,
y me sentí como en un video de Blink 182 corriendo en pelotas por la playa para meterme al mar. No van a poder ver nuestra hazaña porque además no la podrían ver, tendríamos que poner unas caritas felices. Está divertido aquí. Tienen que venir. Está muy divertido, es muy animado aquí, está muy relajado. Pues aquí en la escuela Margarita Maza de Juárez es donde está el letrero de San Agustinillo. Nuestra siguiente parada es la playa San Agustinillo. Aquí estamos maravillándonos de estos paisajes, de estas olas asesinas, de esta cantidad de roca que está en el mar. Miren nada más estos flechazos de agua. Aquí nos quedamos igual un ratito esperando que se ponga el sol, ya se está bajando, ya se iluminó muy bien la playita, las olas, el mar, todo tiene su brillo del atardecer. Y aquí también notamos que es un ambiente más relajado, más tranquilo, la gente viene a ver la puesta del sol, a chelear tantito. Hay también algunos hoteles, unos jugando fútbol, muy, muy padre. Más familiar, el otro es un poquito más de relajo, de diversión. Aquí es como de relajación. Amigos, vamos llegando a la playa de Mazunte. Esta es otra playa muy famosa. Mazunte es un pueblo mágico del estado de Oaxaca. Y aquí llegamos a la siguiente maravilla de las costas oaxaqueñas. La playa de Mazunte, pueblo mágico del estado de Oaxaca. Este es un lugar muy turístico, hay muchas opciones. Como es Semana Santa, no había tantas, entonces pues nosotros nos fuimos hasta Puerto Ángel a la opción que más nos gustó, pero ahora les estamos mostrando todas estas playitas del estado de Oaxaca. Esta es muy clásica y se llama Mazunte. Pero sobre todo hay más opciones en cuanto de alojamiento, sí, pero también para comer, restaurantes, cafecitos, desayunos. Aquí es como el pueblo más grande, ¿no? De todos los lugares que pasamos, de todas playitas, este es más grande y tiene más infraestructura. Y miren amigos, llegando a Punta Cometa, se ve la playa de Mazunte. Ahí estábamos hace ratito. Aquí tenemos las olas rompiendo contra el acantilado de Punta Cometa. Ya llegamos a Punta Cometa. Aquí es un lugar muy famoso para observar los atardeceres. Vimos una cantidad de la gente que llegó para ver este espectáculo de la naturaleza. Está impresionante. Hay muchísima gente. Aquí vienen todos a contemplar el espectáculo del atardecer. Este es el punto más al sur del estado de Oaxaca. Más adelante para Puerto Ángel se va un poquito al norte. Igual para Puerto Escondido, para el otro lado. Pero esta es la parte más al sur. Con este atardecer nos estaremos despidiendo de este día. Amigos, ya nos estamos despidiendo de este paraíso de la costa oaxaqueña en Puerto Ángel. Y bichú quiere decir caracol en zapoteco. Y con todo el dolor en nuestros corazones y en nuestros ojos, ya nos vamos. Otra vez subir la sierra, pero con muchas ganas de regresar otra vez a este lugar. Nos vemos la próxima.